Con el permiso de la Presidencia, legisladoras y legisladores, el dictamen que hoy discutimos expone con claridad la convicción de esta legislatura para ejecutar acciones tendientes a mejorar los escenarios comerciales y permitir el crecimiento económico sin eximir a los particulares de sus responsabilidades fiscales. En un principio, esta Cámara envió al Senado un proyecto de dictamen en la que se establecieron tasas de retención fijas del impuesto sobre la renta para los particulares que presentan servicios a través de plataformas digitales. Las tasas en un inicio eran para prestadores de servicio de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, el 2.8%. Para el caso de servicio de hospedaje, el 5%. Para la enajenación de bienes y otros servicios, el 2.4%. No obstante, la coleg colegisladora, en el marco de sus facultades, consideró oportuno realizar modific modificaciones a dichas tasas. Sugiere una reducción a estas, tomando en consideración el ambiente hostil en materia económica que aqueja en estos, mom en estos momentos al país a raíz de la pandemia. Con la intención de apoyar a los sectores productivos de México, la bancada de Morena ha decidido aceptar la reducción propuestas por el Senado, a efecto de que queden las tasas de retención de la siguiente manera: por los prestadores de servicio de transporte, queda al 2.1%. Para los servicios de hospedaje, el 4%, para los de enajenación de bienes y servicios, el 1%. Estas nuevas tasas son justas, equilibradas y viables, toda vez que no afectan en gran medida a la economía de los particulares ni a la recaudación fiscal, la cual es trascendental para la implementación de programas sociales que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Exhorto a las compañeras y compañeros de las demás bancadas que aprueben este dictamen, que mejoren la recaudación fiscal y que hagan frente a la actual situación económica, siempre y cuando no se ponga en riesgo el bienestar de la sociedad. Crear mejores ambientes económicos es obligación de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Pani